Gracias, presidenta. El consumo del cannabis no es algo inocuo. Puede dañar diversas funciones del organismo, sobre todo la salud mental de las personas consumidoras menores de 25 años, en quienes su cerebro aún no termina por desarrollarse. Pero considero que la estima y su prohibición es más perjudicial. El prohibicionismo no ha funcionado en ninguna sociedad, no detiene su tráfico, las encarece, genera una espiral de violencia y las hace más atractivas a la misma. Así recordamos el fracaso completo de la ley seca hace un siglo en los Estados Unidos de Norteamérica, o la mal llamada guerra contra las drogas en nuestro país, que ha dejado más muertes que los provocados por el consumo de estas sustancias consideradas aún ilegales. Se ha demostrado en los Países Bajos, donde se permite el consumo desde hace casi 50 años, que nadie muere por sobredosis de cannabis, que al tenerla disponible, el uso de las llamadas drogas duras ha disminuido y su apertura legal, al contrario de lo que se cree y se dice, no incrementó su empleo en relación con quienes aún la mantienen prohibida. William Shakespeare, su verdadero dilema fue fumarla o no fumarla, y Frida Kahlo llegó a escuchar el color del mundo. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada.